Hola, mi nombre es Julio González, soy administrador de sistemas, release engineer durante los últimos seis años y he trabajado durante todo este tiempo con CloudFormation. Hoy me gustaría hablaros brevemente de los lenguajes que es posible usar para describir infraestructura. En primer lugar, en CloudFormation podemos usar JSON, que es un lenguaje que se usa para describir objetos mediante una estructura de clave valor, está basado en JavaScript, los programadores que estéis acostumbrados a este lenguaje, os resultará muy sencillo emplearlo o también aquellos administradores que hayáis trabajado con MongoDB. Soporta varios tipos de datos, número, cadena, booleano, array, nulo u objeto. Aquí podéis ver un breve ejemplo de un objeto con varios elementos, cadenas para el nombre y apellidos, números para la edad, valor booleano para el campo casado y un array. Para los valores, un array, una lista para los valores y un campo nulo para la web. También podemos usar YAML. YAML, al igual que JSON, está orientado a clave valor, solo que en lugar de usar llaves o corchetes, aunque son opcionales, se pueden usar todavía, normalmente se emplea tabulación. Algunas personas puede que lo encuentren más sencillo, pero esto siempre depende de gustos. Al igual que JSON, soporta varios tipos de datos, número, cadena, booleano, array o lista, nulo y objetos. Y también permite definir tipos propios. El objeto que antes vimos descrito en JSON lo podemos ver aquí descrito en YAML, sin llaves ni corchetes, usando tabulación y en el caso de la lista simplemente indicando cada elemento con un guión. Por otro lado, tanto JSON como YAML permiten anidar objetos, anidar arrays y crear arrays asociativos, de forma que las cosas que podemos describir con estos dos lenguajes son tan complejas como necesitemos a la hora de crear nuestra infraestructura en CloudFormation. Si os ha resultado interesante, podéis seguir este enlace.